momento con la profesora Sandra Luz, quien se encuentra encadenada aquí a las afueras del Palacio de Gobierno. Este es un mensaje para la gobernadora. Está a punto de ser cesada al no presentar su evaluación. Esto es lo que le dice a la gobernadora. Queremos que la señora gobernadora participe como un puente enlace con el gobierno federal para que frene estos ceses a los que estamos notificados, un grupo de maestros de aquí de Sonora. Queremos que sirva como intermediaria para que negocien el frene al cese de los maestros. ¿La razón por la que no presentó la evaluación cuál es? Es una evaluación punitiva que atenta con mis derechos laborales, que acaba con la basificación de los maestros, de todo el magisterio. Pues vemos aquí, está afuera Palacio con una pancarta, un escrito.